Aprendí muchas herramientas.
motivacional y te enseña las claves para vivir una vida abundante, para encontrar la felicidad, para conectar con la gratitud, para lograr la vida que uno desea, que uno quiere, entender que todo es posible. Tiene muchas claves, muchos ejercicios. Es un libro bastante didáctico, ya que sobre la marcha, como digo, hay ejercicios. Y este libro fue escrito por Raúl Bobillo, que es justamente el facilitador de este seminario que tomé el año pasado, del cual estoy hablando. Lo hace a través de Fundación Claves. Fundación Claves, la verdad que es una organización que considero que me ha cambiado la vida en muchos aspectos, porque me he conocido. Ahora tengo mayor claridad de mis objetivos, de quién soy. Y este libro, sin dudas, fue el camino de entrada en este mundo. Realmente, si tuviera que en algo en su vida, es que invierta en uno mismo, en seminarios, en crecimiento, en motivación. Algunos de los títulos con los que puedes encontrarte son: haz una cosa a la vez, pongas algo ahora, construir relaciones sólidas y libres, habla de relaciones, clarifica tus necesidades. Miren esta, esta me interesa un montón. Pide y sé claro con lo que quieres. Visualiza que realmente el universo se encarga de dártelo. Este es el primero, realmente hermoso. Este calma emocional. Yo he tenido muchos miedos, mucha ansiedad. Ansiedad sigo teniendo porque, bueno, es un rasgo de mi personalidad, ¿no? Estoy aprendiendo a aceptarme, a llevarla, a escuchar mi cuerpo, lo que me dice, a gestionarme, a encontrar actividades que me devuelvan mi equilibrio. Y la verdad es que yo vi este libro en la librería y dije, lo necesito, de verdad, dije, lo necesito, y me lo compré, y es genial, es de Bernardo Estamateas. La verdad es que lo estoy recién empezando, pero me está ayudando a entender realmente cómo, qué es la ansiedad y cómo podemos gestionar.
hermoso y suelo escribir una frase motivadora todos los días en mi agenda para justamente ver todos los días en mi agenda, conectarme con esto. Y si les parece, voy a escribir la de mañana, cosa que yo mañana me levante y cuando comience a trabajar y vea mi agenda y vea los turnos, tenga mi frase diaria. Así que les muestro mi agenda, por cierto, es una agenda nueva, obviamente nuevo año, nueva agenda. Y esta es especial porque haciendo videos, que ha decidido viajar por un tiempo y en este momento está en Francia, muy feliz. Y ella nos mandó a mí y a mi familia estas agendas para las fiestas y para empezar bien el año. Entonces tiene un significado hermoso para mí. Aparte, miren lo que es. Hermosísima. Realmente amo las agendas, los artículos de librería. Pero bueno, vamos entonces a anotar, como les dije. Semana correspondiente. Gracias.